La última vez que estuve aquí, pasé frío. Pasé mucho frío. Y ahora me traje el overol. Este está acolchonado por dentro y es una sola pieza. Y aparte me traje la chamarra. La otra vez solo traía la chamarra. Estaba un poquito lluvioso, un poquito. Y estaba la temperatura un poco baja, entonces pasé frío, pero no me rajé, aquí estuve hasta que amaneció. Y no cayó el puerco. ¿Recuerdan este puerco del último video que subí? El puerco, bueno, para los que lo vieron, saben de qué estoy hablando. Los que no vieron el video, vayan al último video que subí, que se llama Cacería de Puerco con Escopeta. Es este puerco que estaba viniendo todas las noches y yo quise calar un cartucho del número 4, Backshock, del número 4, para caza mayor, para venado. Aquí lo usan para el venado. Quise calarlo con el puerco y no dio resultados. Muchas personas creen que no le pegué, pero a 25 yardas, unos 24, 23 metros, con una escopeta que dispersa. Los que cazan con escopeta saben que la escopeta dispersa los perdigones. Entonces, era imposible no haberle pegado. Quizás no todos los perdigones le pegaron, quizá, pero era imposible no haberle pegado a algunos perdigones. Algunos creen que no le pegué y que por eso se fue, pero no, yo estoy seguro que le pegué. Aparte de que conozco mi escopeta, aparte de que sé cómo trabaja una escopeta y cómo se dispersan los perdigones, que ni siquiera hace falta apuntar exactamente como con precisión como se apunta con un rifle de una sola bala. No hace falta, nada más hace falta apuntar normal y jalarle. Le voy a dar espera desde ahorita, faltan 2 horas para que se meta el sol, desde ahorita hasta que caiga o hasta que amanezca. Hasta que amanezca me voy a ir. Si no cae, ni modo, me voy a la casa a descansar, a dormir. Mañana no trabajo, mañana lo descanso. Pero si cae ahorita, pues ahorita mismo lo tumbo y lo pelo y lo llevo. O en la madrugada, a la hora que caiga, en la noche, en la madrugada, me bajo del árbol y se acabó la cacería. Pero esta vez no vengo payaseando,
esta vez no vengo experimentando. Hoy no vamos a jugar. No en esta vez. No vamos a jugar. Me he traído este bebé. Este es un calibre 308. Es de la familia de los 30. Es de la familia de los calibre 30. Es un 308. Hoy no vamos a jugar con este puerco. Si este puerco viene, aunque no llegue al comedero, porque la última vez que vine, allá anduvo alrededor, lo podía ver con la visión térmica. Allá andaba, no se arrimó, pero él estuvo en el área. Entonces, aunque no se arrime, aunque lo miremos por ahí lejos, a 100 yardas, alrededor de 100 yardas es lo que puedo ver de aquí, le vamos a hacer el disparo. Y lo vamos a reventar con esta bala. Le caben 10, 9 más 1. No ocupamos más que un solo tiro. Un solo tiro. Es lo que necesitamos. Y que Dios guíe la bala. Tal vez notaron que le metí el cartucho a la recámara y luego hice el cerrojo hacia atrás para sacar medio cartucho de la recámara. Esto lo hago por seguridad. Si el cerrojo está abierto, no truena. No se le debe meter el dedo al gatillo, pero yo lo estoy haciendo para enseñarles. Si el cerrojo está abierto, no truena. Entonces a mí me gusta tener el cerrojo abierto por seguridad. Al momento de que el puerco llega, uno se tarda lo mismo en quitarle el seguro si está ya preparado el rifle o en poner el cerrojo para atrás. Mire, aquí no truena. Al levantar la palanca ya no truena, pero corre el riesgo de que en un movimiento uno la baja con el pie o con la mano y entonces iba a tronar. Entonces por eso yo le levanto la palanca y saco medio cartucho. Entonces allí no hay ningún peligro. Y así viene el puerco, pues nomás le hago y le bajo. Y es todo. Bueno, amigazos, pues ahorita estoy por salir. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Estoy por salir a cazar. El día de hoy voy bastante tarde, pero es a la hora que se me facilitó. Así que vamos a hacerlo. Ese puerco es desafiante. Es desafiante. Tengo meses queriéndolo tumbar. Y siempre que estoy allí, él no está, él no llega. Lo puedo ver de lejos, pero no se arrima. Y nomás no estoy y ahí está él. El día que le disparé con la escopeta, fue como a la 1:20, 1:30. Amaneció, pasó todo el día. En la noche, a las 8:30 de la noche de ese mismo día, allí estaba comiendo maíz otra vez. Y las siguientes 3 noches no falló. Fui, me le puse y no llegó. Dejé pasar una noche, fui, me le puse otra vez y no llegó. Y estoy hablando no de ratos, estoy hablando de que me puse desde antes que cayera el sol hasta que amaneció. Y nomás no estoy y él llega. Voy y chequeo las cámaras y él allí está comiendo maíz. Esta vez no le vamos a dar con escopeta. Esta vez tengo una bala con su nombre. Estoy usando normalmente de estas balas, que son de la marca Norman, pero en esta ocasión vamos a usar una especial.
Puede notarlo. Es diferente la punta. Es punta de plástico. Estas tienen un coeficiente balístico superior a estas. Así que vamos a usar una de estas. Hasta el casquillito está más bonito, mire, está cromadito. Y tiene el nombre John Wick. Aquí está. Ese que escucharon fue el boss. Está aquí abajo. Boss, súbete porque si no, no me la van a creer. Ven acá, acá. Aquí, ¿lo ven? Es un pedorro. Bueno, yo también me los he hecho, pero esta vez no fui yo. John Wick. Un hermano mío le llamó John Wick a este puerco porque es tremendo ese puerco, es tremendo. Ese puerco mero me ha sacado canas verdes. Es un digno rival. Ando un poco perdido. Me perdí. Escucho la carretera, pero como son dos carreteras en diferentes lugares, no me puedo ubicar. Ya como que se me está haciendo costumbre perderme. Y ahorita no necesito perderme, ahorita necesito llegar rápido al puesto. Híjole, hombre, puras fallas. Ya me ubiqué. Aquí fue donde limpié la otra vez. Ya la hicimos. Aquí está la silla. A ver, John Wick, córrele ahora sí. Échate a correr como cuando el escopetazo. Ándale, córrele. No, que va a correr. O sea que tan blindado, no estaba. Ahí te va, San Pedro. Échale unas 2-3 libritas de maíz porque se me hace que este se fue con hambre. Primer puerco que trueno con este 308. Primerito que trueno. Ya se la tenía sentenciada este animal. Ya se la tenía sentenciada. Ya, colgó los tenis. Si ponen atención, o los que miraron el video donde le di con la escopeta, por pura coincidencia fue exactamente en el mismo lugar donde estaba parado. Nada más que como yo estaba más arriba,
Se ve un poquito diferente, pero exactamente estoy en la misma posición, apuntando en la misma posición. Y exactamente el puerco al lado izquierdo de este árbol. Exactamente en el mismo lugar estaba parado. Llegué aquí al árbol, me subí y puse la hamaca, miren. Me subí con la silla, con la silla, con la que escala uno, pues, los árboles. Me subí y pues en vez de usar la silla, pues pongo la hamaca, pues, para estar cómodo. Y pongo los pies en la silla, por si cae el puerco, con los pies abajo, la hamaca no se menea, no se mece y puedo hacer el tiro. Entonces... Y también por seguridad, pues, para tener los pies en algo, en algo sólido. Aparte que estoy amarrado, miren. Estoy amarrado con una paracord de aproximadamente más de media pulgada que se rompe a una fuerza de 7000 libras. Y yo peso 200 libras, así que no hay forma que se rompa. Y estoy, tengo un arnés en todo mi cuerpo agarrándome desde las piernas, debajo de los brazos y de la panza. Así que estoy seguro. Aparte con los pies en la silla y la hamaca, pues por comodidad, miren, la acababa de poner la hamaca. La acababa de poner. Apenas. Apenas la acababa de poner. Y me iba a subir a la hamaca para estar, pues, más cómodo. Cuando dije, voy a echar una luzadita con este. Voy a echar una miradilla con el térmico. Y le eché una mirada alrededor y que lo voy viendo. En el mismo lugar que siempre se pone, allá lejos, lejos. Yo dije, hasta allí te voy a tirar. Ahora sí traigo buen fierro para darte. Y que le apunto con el... Con esta hermosura, miren. Que le apunto con esta hermosura. El 308. Y que se me mueve. Que se pela. Allá estaba, miren. Déjenme les enseño dónde estaba. Allá, hasta allá donde está aquel último árbol que se ve un tronco nada más, hasta allá estaba. Entre ese árbol grueso que está más cerca y aquel de allá en medio, allí estaba. Y hasta allá le iba a hacer el tiro, porque pues el rifle, no hay ningún problema a esa distancia, es un tiro fácil. Y se me movió a la izquierda y se perdió. Y luego le dio para acá, para la izquierda. Y pues como ven, no se puede hacer tiro para allá. Y luego salió por aquí, se paró ahí poquito y se metió atrás del árbol y luego se puso de este lado. La misma acción que cuando le tiré con la escopeta. La mismita acción que cuando le tiré con la escopeta. En el mismo lugar que donde le tiré con la escopeta está. Ahí se puso. Pero esta vez no corrió. Cayó en sus propias huellas. No se le mueve la panza, ¿verdad? Quiere decir que no está respirando.
a mí me da harta preocupación estos animales. John Wick. John Wick. A ver, pues vamos a buscar las postas del escopetazo. A ver. Según yo. Y según la grabación. No vayas a morder, canijo. No te vayas a estar haciendo como los tacuaches, que estás muerto y te levantes. A ver, deja, toma el pulso. A ver. No, no tienes pulso. A ver, el cuello. Pues, ¿cuál cuello no tienes? No, no tiene pulso, sí está muerto. Según yo, le había apuntado por aquí así. Miren, para que vean que sí le pegué con la escopeta. Sí le pegué. Está la prueba para los que decían, no, bueno, es que también por mi mente pasó. A lo mejor pues no le pegó. Pero ¿cómo no le iba a pegar? Pues si la escopeta abre el golpe. ¿Dónde le sentí? Aquí tiene una, aquí. Miren. Aquí tiene una cicatriz. Y en más tiene hasta sangre. Todavía tiene sangrilla. Ahí. No, es seca ya. No es seca. Está herido todavía. A ver si se alcanza a ver. A ver, ¿dónde es? Aquí. ¿Sí? Aquí. Ahí, ¿ven? No enfoca bien, ¿verdad? Ah, hombre, es que no enfoca. A ver ahí. Aquí. Ahí tiene un postazo. Ahí tiene un postazo. Pero no le entró. No le debe entrar suficiente. Este postazo debió haber sido letal si hubiera sido más poderoso, con más fuerza, porque estaba como de ladito, entonces le hubiera entrado en ese ángulo hacia adentro. Bueno, ahí tiene uno. Yo le apunté aquí, así que le tuvo que haber pegado toda esta área así de postas. A ver, vamos a espulgarlo como los changos espulgan a los babies. O como se espulgan entre los changos. A ver, ¿dónde tienes otro postazo? Yo sé que tiene más porque ahorita miré otro. A ver, John Wick, ¿te lavaba las orejas? Sí, no eras tan puerco. Si yo miré la piscina que tenías. Aquí tiene otro postazo, miren. Ahí tiene otro postazo. Ahí tiene la herida. ¿Se ve? Aquí. Aquí. Yo le puedo sentir. Le puedo sentir la cicatriz. O sea, la tecata. Yo le puedo sentir la tecata. De la costra, o como se llama. De que le estaba sanando.
Ahí, mira. Ahí. Esa. Esa. Casi, casi les aseguro que ahí tiene la posta. Bueno, dos. Dos. Aquí tiene otra descarapelada. Aquí tiene una descarapelada. Sí, pues es que aquí tiene otra escarapelada, mire. Ahí tiene otra escarapelada. Era tan osado, tan valiente o tan menso, no sé, que me empezó a caer bien. Y a mí no me pueden caer bien los puercos, soy cazador de puercos, no me pueden caer bien, pero este me empezó a caer bien. Por la personalidad que dejaba ver. Después del escopetazo, todavía iba y se le ponía enfrente a la cámara y se le quedaba viendo así. Y la cámara le tomaba la foto cuando él estaba mirando directamente a la cámara. Y si usted ve la foto, es como si el puerco lo viera a los ojos a usted. Se me figuraba como que el animal decía: "Mira, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? ¿Estás dormido, vale? Pues, y yo aquí ya comiendo maíz, mira, ¿eh? Y aquí estoy, mira, me voy a tragar tu maíz. ¿Y tú dónde estás?". No sé, se me figuraba que me desafiaba. Algo así se me figuraba a mí. Muy buena personalidad. Es la primera vez que me pasa eso con este animal. Alguien me comentó que mejor le diera el indulto. Y un hermano mío me dijo: "Ya, mejor déjalo vivir. Se la rifó, se lo merece. Es John Wick", me dijo mi hermano. "Es John Wick". Y ahí se me hizo gracioso y ahí le puse John Wick. La bala con la que le disparé la traje un tiempo en mi bolsa del pantalón y iba a trabajar con ella y se las enseñé a mis compañeros de trabajo y les dije: "Miren, con esta bala voy a cazar ese puerco que me trae loco". Y aquí está. Aquí está la bala, el cascajo. Por aquí decía John y acá decía Wick. Ahorita no alcanzo a ver, creo que se limpió. No, no, ahí está, pero como es cromado y con la luz refleja el cromo. Pero esta bala tenía el nombre de este puerco y la traje calentando en la bolsa de mi pantalón. Nomás para hacerlo más interesante y porque me traía loco. Bueno, amigazos, lo que sigue es lo siguiente. No lo voy a grabar porque va a ser una carnicería esto que voy a hacer aquí. Voy a destazarlo aquí en el lugar donde está. No puedo hacer fuerza por una situación médica. Entonces, aquí donde está, aquí lo voy a destazar. Y lo que voy a hacer es que el cuero lo voy a abrir para que no se ensucie la carne. Y pues, se le voy a quitar el cuero de la panza, lo voy a abrir así y lo voy a empezar a destazar de a una piernita, de a una mano, las costillas. Traigo todo en la camioneta. Ahorita voy a ir por lo que ocupo. Y me lo voy a llevar en piezas a una hielera que traigo. Ya traigo la hielera en la troca. Ya traigo la hielera. Yo venía preparado. Una hielera grande. Y voy a llevármela. Me voy a llevar este puerco pieza por pieza a la troca. No puedo levantar mucho peso. Está pesado. No lo puedo arrastrar. No me lo puedo echar encima. Se me puede abrir la cirugía por dentro. Apenas hace un mes que me operaron del apéndice. Entonces, pero miren lo que acá ando de cacería. Suscríbanse, regálenme una suscripción. Háganlo por el puerco, háganlo por John Wick. Ya no digo háganlo por mí. Realmente las desveladas que me he aventado las disfruto. A mí me gusta. Yo igual
cazaría. Si no hiciera videos para YouTube, yo igual cazaría. Hiciera videos o no hiciera, hasta se me hiciera más fácil cazar porque me concentraría nomás en la cacería. Pero a mí me gusta compartir, me gusta compartir. Y los primeros videos que yo hice para este canal eran para mirarme yo. Hacía los videos para verme yo y que me viera mi familia. Pero la gente se empezó a suscribir, y mis amigos y conocidos que tengo en Facebook se empezaron a suscribir, y luego ustedes que me conocieron por medio del canal se suscribieron, y cada día yo veo que aumenta un poco mi canal. Así que muchas gracias, y les pido por favor que me regalen una suscripción. Regálenme su suscripción, eso me va a hacer muy feliz. Gracias, muchas gracias por mirar este video. Vámonos, John Wick. Yo voy entero. Tú perdiste en este juego. Te vas en pedazos.